Buena Susana, ¿me oyes bien? Buena Alejandro, mira, perdonad el retraso, pero no sé qué ocurre, que estaba intentando streamear en Facebook, pero no era posible. Solamente era posible hacerlo desde una publicación directa. Y eso no me permite ejecutar el software de stream. Entonces no interesaba nada que mi cámara o esta webcam streameara porque yo lo que quiero hacer es un vídeo en directo así. Entonces no sé. Me alegro, Alejandro. Me he quedado un poco preocupado porque digo, bueno, no se ha entendido lo de las 24 horas. Pero no pasa nada, o sea que lo explico. Me he pensado incluso volver a editarlo. Yo ya acabé súper emocionado cuando terminé el vídeo, porque me pareció un vídeo súper, vamos, el mejor vídeo que hemos hecho hasta ahora. Pero suena como muy típico, ¿no? El mejor, el último que he hecho, apuntados al Patreon. Pero no es con esa intención. Somos nueve espectadores, vamos a esperar un poco más. Hi everybody, if you are English speaker, please participate so I do speaking English too. The stream remains the original language, so please use the chat. Te lo agradezco, Alejandro. Es que no he terminado de entender si era al final del proceso o en el paso intermedio entre una capa y otra. Explícate, porfa, y te ayudo. Es que me gusta preparar por lo menos 15 minutos antes todo lo que es el aparataje este de las cámaras y eso. Pero con Facebook llevo un rato intentando acceder a videoteca y no es posible entrar. Buenas José Lu, buenas Antonio Javier. ¿Qué tal? Perdonad las molestias. ¿Es cosa de Facebook o es cosa de, no sé, de que no le gusta que yo haga directo? La única opción que me da es de Facebook para hacer un directo es iniciar un vídeo en vivo, pero con la webcam. Ahora no me deja. Yo accedo donde accedía antes. En videoteca. Y no es posible. Página en blanco. Sí, hay que esperar a que se seque, porque mira, a ver, yo no te voy a engañar, yo digo que no lo mováis, pero se puede mover de esta forma. Entonces, lo apartáis del escritorio y dejáis que el agua, en este caso, pues se coge y se seque, ¿no? El proceso de curado pues se lleva a cabo. Lo que no podéis hacer es moverla así, porque entonces va a bozar casi seguro. El agua artificial se hace en muchos pasos. No es cosa de en un día me pongo y lo acabo. Eso no se puede hacer. Yo lo único que he hecho. Lo único que he hecho ha sido en Facebook cambiar la dirección. Es decir, que ahora ponga AP Miniatures. Es lo único que yo he hecho. Y fue hace varios días, entonces no tiene sentido que no me dejen acceder a la biblioteca. Pero bueno, fin de semana. Voy a seguir pintando esta. Imagino que os parecerá bien. Y voy a poner algo de música.
Audio de escritorio. Decidme qué tal se oye. Sobre todo los clics del ratón. No. Eso no lo puedo evitar. Bueno, me puedo comprar otro ratón. Sí, ya se está grabando. Este streaming se va a colgar luego en Patreon. Además, creo que. Creo que Twitch lo deja unos días por aquí. Y luego lo borra. ¿Está alta la música o se escucha bien? Voy a empezar con la cara. Y sí, tenéis. Perfecto, gracias. Qué maravilla, ¿eh? Qué diferencia con el delay de Facebook y de YouTube. Buenas, Esther. Sí, mira, ha habido un problema. He intentado hacer stream en Facebook, pero no me ha dejado. Por culpa del acceso a la biblioteca, que se me quedaba la página en blanco. Entonces no entiendo qué ha pasado. Pero no lo puedo solucionar. Llevo 15 minutos peleado con el equipo. Bueno, desde menos cuarto. Y ya no podía perder más tiempo. Aquí es una maravilla. Twitch va muchísimo más rápido. Mirad, lo que es dijimos que lo íbamos a enfocar a la ilustración, al concept art. Entonces, voy a darle más calidez a las chicas y a estos alrededores, y luego el resto de calaveras las voy a trabajar más frías. Por eso me vais a ver, vamos, no sé cuánto tiempo dará, pero hoy voy a trabajar los tonos cálidos de la piel de las chicas. Lo comentó Pablo Iglesias en el último stream privado. Dijo, es que a esa chica le falta todavía mucho pincel. Claro, no había pincel. Twitch es la bomba. Vale. Bueno. No sé por dónde empezar, yo ya he empezado pintando. Quería enseñaros que, bueno, que he recibido un regalito de una amiga mía que todos conocéis. Lo que pasa es que si sigo como me ponga a hablar, no voy a parar. Por si tenéis alguna duda sobre las diluciones, ¿vale? Entonces es posible que bueno, que utilice esta lámina. No exactamente como yo lo entiendo y como a mí me gusta, porque yo diría que aquí está glazes, perdón, sí, glazes y aquí washes. Pero como vosotros ya entendéis mi nomenclatura, pues yo esto lo tacho, lo adapto y punto. Para iluminar rojo va bien tonos carne. Sí que va bien tonos carne, pero el rojo lo ideal es que lo preilumine. Es decir, que cojas primero blanco. Apliques y luego cojas rojo. ¿Ves lo que digo? Entonces, si es la primera vez que trabajas rojo,
Yo te recomendaría que trabajaras sobre todo las sombras. Si ya te manejas bien, pues lo ideal es que, bueno, que entiendas que eso, que a cada paso que vas dando con el rojo tienes que reducir mucho la siguiente capa. Entonces, fíjate, yo ahora he añadido algo de blanco porque me interesa que el pelo pues tenga este tono rojizo frío que tienen. Estoy muy desconcentrado con el tema este. Que tiene la ilustración. Y luego ya pues finalmente añadiré los matices cálidos para eso, para que vaya en conjunción con la piel. Hi Little Demon Studio, welcome. I have not finished yet these works, sorry. Here is my barbarian dude, my Black Sun Barbarian, and this is the base. I have no time to finish, but I will finish because I want to visit some contest and I need to finish my paint jobs. When I have not finished work since I started Pattern, you can imagine. Well, I think I finished Black Sun Barbarian Dude and Pilot from Fair Miniatures. Thank you very much. Roman intelligent, very cool scoop man. Thank you very much. What are you talking about? The base or miniatures? I have not sculpted the miniature, obviously. Eso es, mira, Esther, esto es blanco, rojo Antares, carne dorada, Taian Flesh y Black Chaos o Chaos Black. Y este morado, this purple is Purple Shadow, sombra púrpura del set de Nocturna. De nada, qué maravilla, Esther, no te imaginas. O sea, lo acabo de decir y ya me estás contestando. Hi Roman, thank you very much for your follow. Welcome. It's very intense. What colors did you use for the shadows? I have not worked shadows at the moment. I have only used a primer of black, then I applied a base layer of dark red, and I have pre-lighted with white and use Mephiston Red first, and then Rojo Antares, Antares Red from Scale 75. Pues sí, es un lujazo. Qué pena que no tenga sala privada. Esta capa es prácticamente un lavado. El carne dorada sobre estas capas de aerógrafo tan claritas. Vais a ver. ¿Veis? Well, Little Demon, I don't know if you got it. I can repeat
in 5 or 10 minutes when I advance some of the skin, I can paint some hair if you want. I need to paint a Gorgon soon. A demo Gorgon? Soon will be available Stranger Things season 2. Demo Gorgon soon. And I think your skin flesh is a good experience. Thank you very much. I am inspired by the Devil, worked by XPix. You can see his gallery in Artstation. He's a very, very, very good artist, and he's the concept art. Nude planets used to release this miniature. Qué chula la lámina. Se entiende así de maravilla la dilución usada. Pues sí, está disponible para venta, pero a mí me la regaló una amiga. Cuanto más cerca de la cara, más opaca la capa, es decir, nos venimos hacia acá y soltamos, porque ya sabéis que donde levantamos el pincel se concentra esa gotita de pintura que tenemos que utilizar en nuestro beneficio. Sí, buen regalo, la verdad. Yo creo que me va a permitir explicarme mejor los streams, sobre todo. Ya empieza mi vecina. ¿Veis cómo busco que el lavado acabe con la gotita justo en la parte del muslo más cercana a la ingle, que es donde creo que tiene más, donde debe tener más luz? Bueno, no ha sido el único regalo. Tengo más cositas. No sé, no he pintado muchas chicas nunca. Luego, en algún momento haré algún post. Buena, Susana. ¿Me oyes bien? Buena, Alejandro. Mira, perdonad el retraso, pero no sé qué ocurre, que estaba intentando streamear en Facebook, pero no era posible. Solamente era posible hacerlo desde una publicación directa. Y eso no me permite ejecutar el software de stream. Entonces no interesaba nada que mi cámara o esta webcam streameara, porque yo lo que quiero hacer es un vídeo en directo así. Entonces no sé. Me alegro, Alejandro. Me he quedado un poco preocupado porque digo, bueno, no se ha entendido lo de las 24 horas. Pero no pasa nada, o sea que lo explico, me he pensado incluso volver a editarlo.
Yo ya acabé súper emocionada cuando terminé el vídeo, porque me pareció un vídeo súper, vamos, el mejor vídeo que hemos hecho hasta ahora. Pero suena como muy típico, ¿no? El mejor, el último que he hecho, apuntados al Patreon. Pero no es con esa intención. Somos nueve espectadores, vamos a esperar un poco más. Hi everybody, if you are English speaker, please participate so I do speak in English too. The stream remains the original language, so please use the chat. Te lo agradezco, Alejandro. Es que no he terminado de entender si era al final del proceso o en el paso intermedio entre una capa y otra. Explícate, porfa. Y te ayudo. Es que me gusta preparar por lo menos 15 minutos antes todo lo que es el aparataje este de las cámaras y eso. Pero con Facebook llevo un rato intentando acceder a videoteca y no es posible entrar. Buenas, José Lu, buenas, Antonio Javier. ¿Qué tal? Perdonad las molestias. ¿Es cosa de Facebook o es cosa de, no sé, de que no le gusta que yo haga directo? La única opción que me da es de Facebook para hacer un directo es iniciar un vídeo en vivo, pero con la webcam. Ahora no me deja. Yo accedo donde accedía antes. En videoteca. Y no es posible. Página en blanco. Sí, hay que esperar a que se seque, porque mira, a ver, yo no te voy a engañar, yo digo que no lo mováis, pero se puede mover de esta forma. Entonces, lo apartáis del escritorio y dejáis que el agua, en este caso, pues se coge y se... El contenido del mes de octubre, yo no lo veo. El contenido del mes de octubre... No, perdón, los streaming anunciados, perdóname. Los streaming privados ya están anunciados. Tengo una boda el 14 y he tenido que ajustarlo porque también tengo que pensar en en las clases particulares. Pero vaya, creo que son buenas fechas y creo que son buenas horas. Son prácticamente lo de siempre. Hay un streaming que es un martes por la noche a las 10 de la noche y el sábado un stream a las 12 y media de la mañana. Un poco pensando en los horarios de todo. Porque Esther comentó una vez que no podía estar en los domingos, pues se puso el martes por la noche. El martes por la noche ha tenido muy buena respuesta, pues se mantiene. Y el domingo igual. Y ahora con el cambio del Goal 1, porque bueno, miré los resultados y hubo mucha participación. Y por un 94% he decidido que eso, que el Google no va a cambiar a lo que hemos hablado, a un stream para todo el mundo, para que todo el mundo se vea beneficiado por eso, en lugar de un sorteo para una persona. ¿Qué versión tiene el sistema operativo? Eso es mucha información. Windows 10. Eso no se llama dashboard, ¿verdad? Dashboard es panel de control. Vale, pues en el background o en el... Sí, en background creo. En la portada está anunciada las fechas para para los streaming privados. Bueno, Esther, ¿has pensado? Si, bueno, ¿te has planteado comprar el aerógrafo o no? Es una pregunta inocente, ¿eh? Pese a la risilla. Gracias, Sergio.
Yo no sé qué haría sin vosotros. Me alegro, Antonio y Javier, porque además tú eres de los más fieles y los más participativos. Estoy convencido, ¿no, Esther? Ahora mira, llega un punto muy crítico para todo aquel que adquiere un aerógrafo y Daniel Villegas, que no sé si estará por aquí, lo puede decir. Ahora, tú crees que ha pasado lo más chungo, pero no ha pasado lo más chungo viene ahora. O sea, hay mucho mito con el aero de, es que fulanito o fulanita pinta con aerógrafo y eso es muy sencillo. Ahora te tienes que hacer a la herramienta y es una cuestión de actitud. Es una pura cuestión de actitud. Se te va a ensuciar mil veces. Hay veces que solamente va a soltar aire, que te va a disparar ruido, que te va a hacer un millón de cosas. Échale pecho. No quiero ser sexista en contra de los hombres, pero las chicas soléis tener más fuerza de voluntad. Que yo, los vecinos no me van a dar ni un respiro. Y ahora llega el momento que el más duro. El de ponerse a entrenar y, Dios mío, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué me fuga por aquí? ¿Por qué la pintura me hace burbuja en la cazoleta? Ahora te toca llorar. Y nada, después de estos ánimos, si es por Amazon Prime, todavía lo puedes devolver. No. Solamente te aviso de que ahora quedan unos meses de mucho llanto y de acordarte de mí. La limpieza diaria, no es la limpieza diaria, es la limpieza en cada color. Y cada tres o cuatro colores desmontar. Y olvidaos del tema del ultrasonido. El ultrasonido es para quitar los restos más, como te digo, microscópicos, más pequeños. Pero como se limpia el aerógrafo es desmontándolo. Entonces cada vez que tengas un problema del tipo que he comentado, de burbuja en la cazoleta, te toca desmontarlo y es lo que hay. Pero todo ese tiempo que pierdes luego lo ganas, ¿eh? Sí, vale, me has convencido, voy a devolverlo. Cada color limpieza, vamos a ver. Sí y no. La vida es muy corta para ser tan correcto. Lo que hay que usar es el brush cleaner, el limpiador de aerógrafo, entre cada color. No utilices acetona, es muy peligrosa, es mala para la salud. Alcohol puro igual. Yo no utilizaría alcohol 96 grados porque no me da el mismo rendimiento. Yo utilizaría, lo que yo hago es coger el limpiador de Vallejo y llenar media cazoleta y vaciarla en el recipiente. ¿A mi vecino también lo estáis escuchando vosotros? Me daba. Ayer no quise hacer el streaming porque sabéis que, bueno, que cada 5 más 5 patrón streaming al día siguiente. Pero dije, uff, mañana es viernes, mañana no me voy a estar solo aquí. Digo, les va a venir mejor el sábado. Y aparte, yo estaba también liado con la edición. Digo, bueno, no hay problema porque como lo voy a hacer y es antes de final de mes, informo que cuando es y así incluso podría organizar mejor. Se nota que has aprendido de un maestro de aerógrafo. ¿Qué tal, Diego? No te vayas de aquí, ¿eh? Tú te quedas aquí, da igual si está tu mujer o los niños. Tú, aquí conmigo, Diego. Es comprar uno mejor para finales de año. Yo me muevo en la gama media. El otro día utilicé el Infinity, pero bueno, fue algo extraordinario porque no tenía el Evo en la casa. Pero con el Evo 2 en 1, uno sobrevive perfectamente, yo creo que en cualquier nivel. Dependiendo un poco también de tu técnica, pero si vas adquiriendo ciertas habilidades y te interesa pillar una cosa más sofisticada, pues ya cada uno lo va viendo y se va adaptando a sus propias necesidades. Así que vamos, uno mejor que el de inicio.
Me he registrado solo para movilizar a la gente y presionarte para que vienes a un Death Ward. ¿Death Ward? ¿Qué pasa? ¿Que nadie pinta Death Ward? Ah, es que es lo que pinta todo el mundo. Diego, tío, que todo el mundo está pintando Death Ward ahora. Que eso es demasiado mainstream. Nosotros queremos hacer algo más, mucho más hipster. Pero nadie lo pintará como tú. Bueno, seguro que no. Lo podrán pintar mejor o peor, pero seguro que va a ser diferente. Mira, el tabique es muy importante. Y luego el pómul también. La escultura de Nelia es maravillosa. No quiero marcarle mucho la sombra, porque luego va, si no va a quedar muy varonil. Tampoco creo que sea una preocupación de una Little Demon. Pero bueno. Para las caras de las chicas hay que ser muy sutil. Este mes vamos a pintar Atena. Y yo tengo mucho miedo. No, bueno, eso toca ser muy sutil. Los rasgos que marcábamos con los chicos, pues tenemos que medirlos mucho más ahora. Tiene los labios pintados. En el mentón voy a aplicar una capa diluida. Micro lavado. Y ya queda definido. De momento queda femenino, ¿no? Si no, pues suavizamos un poco más el pómulo. Mejor. ¿Cómo has hecho el pelo? Es un rojo precioso. Pues lo tienes en el Patreon, Diego. Además tiene delito porque tú eres de los que entraste el día 21 de febrero. O sea, tú eres old school. Está en el último directo, en el de la piel al final. Básicamente, lo que el paso guay guay que hace que esté precioso en vivo es hacer preiluminación de Golden y luego rojo Antares de Scale. Tienes que poner el chat en modo capa. Todo el mundo. Bueno, capa es. Ahora os digo que es lo que. ¿Alguien sabe lo que es el icono de capa? Pues no te puedo decir, Sergio, porque no. Creo que es el blanco titanio. Pero es el antiguo, el del bote. Es que a mí me han regalado esto. Entonces. Pero bueno, no pidas perdón, Diego. A la horca. Si consigue. Vamos a ver. El primero es el Smorg. Y el siguiente icono que voy a poner es el Kappa. Espera un momento. Si consigue. No sé. Un fuerte spam, yo pinto un Death Ward. Si no. No. Nadie va a coger, como tú dices, su antorcha. Aupa, Sier, ¿qué tal? Bienvenido. He tenido un problema con Facebook y no puedo streamear ahí. Porque no puedo acceder a la biblioteca y no es posible acceder al botón de vídeo en vivo.
Entonces, bueno, en Twitch se está bastante bien y el delay es prácticamente cero. Para vosotros que sabéis cómo va YouTube, que tiene bastante delay, creo que es bastante, bastante más guay la experiencia del directo. Sí, es muy diluido, es fluido. Si más denso, tiene que ser el heavy entonces. Ah, vale. Bueno, en Twitch es que sobre todo es para videojuegos, pero también está Trovarion, está Shoshi y hay buen contenido. Anthony Rodríguez también está. Streamea de vez en cuando. Vamos, de vez en cuando, mucho más a menudo que yo. Venga, yo le apoyo con la Guardia de la Muerte. Pues entonces es Smork. Todo el que quiera. O Smork o Kappa. Como se aleja de la cara y del pecho, he dicho que voy a enfriar todo lo demás imitando la ilustración. Por eso estoy utilizando un poco de rosa que he hecho con rojo Antares y blanco y un poquito de Taian para que tenga matices en común. De todas maneras, en la ilustración, esta mano está llena de sombras proyectadas de las alas. Buenas, pincel de batalla. ¿Qué tal? Bienvenido. Esta capa es muy diluida. Vuelve a ser un. En este caso, más diluida aún. Finalmente me atreveré con las sombras proyectadas, creo que sí. A no ser que lo estudie y no. Y no me lo admita o porque no sea interesante, porque al final tiene que ser didáctico. Si lo voy a utilizar en streams y tal, tiene que ayudaros. Si va a ser simplemente un. ¿Cómo os digo? Un. Que se me ocurre en ordinario, pero no la manera guay de decirlo. Si no va a ser didáctico o ortodoxo, no lo voy a hacer. No quiero que sea un lucimiento. Ahora sí. Pero tengo que estudiar más la figura para ver qué es lo que hago al final. ¿A ti te parece interesante las sombras proyectadas, este? Cuéntame. ¿O te parece un poco heavy? Buenas, Eliseo, ¿qué tal? Mira, estamos aquí porque he tenido problemas con Facebook, ¿vale? Os avisé de que iba a streamear el sábado en Facebook, pero no ha sido posible por culpa de. Del humor de Facebook. No podía entrar en videoteca y no podía emitir un vídeo en directo. No sé si le pasará a todo el mundo o si solamente me pasa a mí. A mí no me ha informado Facebook de que haya violado los términos de uso. Yo sé, y esto que quede entre nosotros. Bueno, no lo voy a decir porque no quiero darle ninguna excusa a nadie para que nos denuncie.
Denunciar a Facebook, claro. Ya os lo comentaré si os interesa en Petit Comité. Un poco tarde, pero buenas a todos. Se ve complicado ejecutar, pero el resultado al final. Bienvenido, Asier. Gracias por el follow. Sé quién eres, pero. Bueno, te digo lo mismo que a Miguel Ángel. Es muy bienvenido aquí. Se ve complicado de ejecutar, pero el resultado de la figura es espectacular. Sí, puede ser que sea espectacular, pero tiene. Abarca una complejidad al girarla que es un poco difícil. Sería mucho más fácil si tuviera espacio para interpretar como un 2D prácticamente, como está haciendo Fantasy Demon, Luis, que está haciendo un figurón con Derkin con el lienzo detrás. Bueno, el lienzo, ya sabéis, con el paisaje. Le está quedando espectacular. Pero las alas a mí no me dejan hacer eso. Tengo al 90 el Wizard of Eni de Ben Comets y quería hacerle unas pequeñas sombras de ese tipo. Estaría atentísimo. Vale. Perfecto, así es. Cuidado con los volúmenes cuando los interpretéis. Mira, mira, aquí el primer reflejo que hay es simplemente definir la lorza como si fuese una esfera y pegar un corte muy brusco, la lorza, en la costilla. Sed suaves para no marcar muy fuerte los rasgos. El Derkin tiene un paisaje precioso. ¿Alguien está interesado en aprender técnicas de weathering? Es decir, enguarrada, como chuletones, cómo pintar. Poned vuestro orco. Diego, aquí el que mejor controla el weathering eres tú. Que eres una fucking legend. Así que a no ser que quieras venir aquí al estudio y hacer un streaming tú, te aconsejo que guardes tus smorgs. En la muñeca ocurre igual. Suavizar la transición para que no. Igual que en la mollita. Es que no sé cómo se dice. Esto es la cadera, ¿no? Esto es la cadera, pero la cadera es el hueso. Y esto es. Es la vidilla, es la alegría, ¿no? La chicha. Lo que lleva en la mano derecha. Son ajos, ojos. Sí, bueno, había mucha polémica. Pero en teoría son ojos, sí. Aquí tienen incluso la córnea modelada. Pero aquí tienen el nervio o lo que es el músculo, eso lo puede decir mejor Sergio, Lorinquinia. Pero esto es la córnea, seguro. Y esto pues supongo que será donde agarra. Estoy en casa de la suegra y está tocando la campana para comer ya, así que me sabe súper mal, pero tengo que. Bueno, ha sido muy breve, pero bueno, luego lo voy a subir, así que no te preocupes, Esther. Muchas gracias por venir. Voy a conectar aquí porque me parece más femenino la cara conectándola. A distancia parecen otra cosa. Sí, además tiene una cara un poco de sádica. Que bueno, que supongo que la misma cara de sádica tiene una demonio que arranca ojos, o sea, que arranca pues eso, ¿no? El amor. Hi, Fox Lao. Thank you for your follow, welcome. Bienvenido, Foxlao. No sé si eres angloparlante o español. Hi, Ghost Dong Girls. Thank you very much for your follow. For your host, thank you. I'm not used to
to use using Twitch. Thank you very much for your host. Hi guys, follow Gosh Dangles, follow on Instagram and Twitch. She's a very good painter and I think she deserves you follow her work. Buenas, Juliano, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Juliano es italiano? Thank you, Juliano. Welcome. Thank you very much. Eso que le cuelga de los dedos. Sí, a mucha gente le ha pasado. No, mucha gente bromea sobre eso. Y a todos creo que nos entra la risa floja, ¿no? Menos a Varys. A Varys no le da la risa floja. Thank you. Thank you. My goodness, she's beautiful. She's a miniature sculpted by Nelia Vivitska. And the concept art is from XPix. You can follow his work in ArtStation. Thank you, Susana. I think she has yellow eyes. Is that possible? I can see at this moment the iris, I think, is yellow. Well, first I'm painting the eyes with the saturated red and gray. Oh, they are eyes. Yeah, they are eyes. Okay, but she looks like she has balls in her hands. She looks pretty and happy. Then I will apply the eyeliner in the eyes. We are making up. This is a making up channel. Eyes makes more sense. The same sense, I think. You look this smile. The same sense. Buenas, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, no pasa nada. Quedan como 15 minutos aproximadamente. Estas son las pestañas. No sé decir pestañas en inglés. Eyelashes. I'm painting the eyelashes with black and now the cejas in red. Well, I see this part are mountain tension. The eyebrows are up in
comparado con la ilustración. It's not the same as concept art. Face emotions are different, I think. But we can draw. Lo podemos dibujar y no va a haber problema. Chicos, si no entendéis algo en inglés o algo, lo repito en español. Hablo así en inglés, sobre todo por los angloparlantes, que la mayoría no saben hablar inglés. Perdón, español, pero nosotros la mayoría sabemos hablar inglés. Si es muy molesto, pues me lo decís y yo cambio el rollo. Higher. Yeah. Did you start with cenital spray on the model before painting or just black primer? I started with a light layer. With this color, pale flesh, and then I worked shadows. First pink and finally purple shadow, and I use to get contrast yellow on the light. But first I used the light layer with airbrush. Thank you. Son amarillos los ojos, ¿verdad? Lo he preguntado antes, pero no sé si tenemos respuesta. This is a snake by leather. My treasure. And this is aerial yellow. The only yellow. First I'm painting the iris with a snake by leather. If you don't have this paint, you can use XV88 from Citadel. Well, I think yellow doesn't look so much. Sí, son amarillo y contrastan muy bien porque está muy rodeado de rosa. A ver cómo lo hago porque no tengo mucho espacio. Yes, yellow's eyes with a big yellow eyeshadow. Yes. The eyes are not too big. Los ojos no son demasiado grandes, así que voy a hacer lo que pueda. También pensando que no puedo tapar toda la cámara acercándome mucho. No chibi eyes, no chibi eyes. She looks like a snake. Snake eyes. Or lizard. Well, I think this is beautiful. I don't know if you are watching. Wait, please. And I do some zoom. This is a very hard part. Oh my god. Dios mío, mi espalda. Ahora. Con el micro nuevo, creo que lo he visto. Rest.
Well, the eyes are not finished, but I need to follow with other part. I want you to see some of the hair because you are asking a lot. So don't go. I finished to paint this reflection. Oh my god, this is too big. Wow! Well, I need some black to correct, to fix this. I can do it, but I think I have not chosen the best moment to do it. Well, now is the moment when I cover all the white and I throw my miniature away. Perdona, Sir. Bueno, ahora un poco mejor. Lo que pasa es que se ve horrible ahí y aquí se ve muy bien. No sé por qué. Wow. Bueno, es que también es un super zoom. O sea, no me rayo. Pero no, aquí se ve muy bien. Y se ve como en un monotono. Como si el amarillo no lo cogiera. Wow, la estoy arreglando. You woke up. Lola, sorry, I'm so sorry. I think it was funny because I came crazy and I don't know. En fin, sí, yo estaba pintando un ojo y casi se lo pinto en el pie. Ha sido jodido, ¿eh? Además porque me duele la espalda. Y ponerme tan en tensión sabiendo que tengo la cámara aquí en el hombro izquierdo es como... Cierro un poco esta bolsa. Bueno, voy a pintar algo de rojo. I'm painting some red now. We need Mephiston red. Antares red. And Titanium white from Golden Paints. Anazar, Eliseo estaba pensando en ti ahora mismo. Digo, ¿dónde estará Eliseo? ¿Seguirá por aquí? ¿Se estará riendo de mí? Y qué casualidad, joder, las energías. Yo lo suelo hacer antes, me suele salir a la segunda, más o menos. Bueno, me suele salir al 1.5, corrigiendo me sale. Pero claro, en el stream es difícil. Pues lo queremos en stream. Estafador. Seguro que no la pintas tú. Cuando hablas, está todo out. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana, Sergio. Gracias por venir. Keeping touch. The first layer is a mixture with 50% of Mephiston red and Chaos black. I'm getting a reddish brown, a dark red for base layer. This is a very, very dense layer for me. Is more or less like this.
you see. Muchas gracias, sí. Te estabas recuperando del susto, ¿no? El rojo es precioso. La verdad, esa mezcla con... suelo ser modesto, pero el rojo en vivo es espectacular. La mezcla del Golden con Scale 70, con el Antare Red, luego. Voy a pasar el vídeo del pelo. Pues genial. Cualquier duda que tenga, ya sabes, así que me la puedes comentar. Públicamente o en privado. Si es públicamente, mejor. Vamos, no porque a mí me moleste responder en privado, simplemente por, ya sabéis, porque la duda le puede servir a algún compañero. Muchas gracias, Eliseo. La escultura ayuda mucho también, porque tiene muchos pliegues en horizontal. Y tiene muchos cambios muy chulos. Acostumbrado últimamente a ver solamente cosillas en 3D, donde el pelo está bastante pegado, por así, ¿no? No en todas, ¿eh? No estoy criticando el 3D, por favor, válgame Dios. Tengo que hacer un PDF para preguntar dudas. No, que no me acuse nadie de que el pelo no está pintado por detrás. Okay, I don't know if you are still here, Giuliano. The next layer is only Mephiston Red, and I'm using on some parts, not everywhere. Tardo porque estoy pensando lo que voy a decir en inglés. Okay, Giuliano. First, the next layer is only Mephiston Red. I paint middle area not too big and not too small, because the next step I need to concentrate more. We are, thank you, Western Girls, thank you. I understand if I am speaking in Spanish it's too difficult to follow and maybe you find this boring, but I need to work with two languages. I hope you understand. Pues estoy contigo en el que normalmente el pelo es un tema pendiente aún en muchos modelos 3D. Sí, es un tema pendiente. Es que no sé cómo... Tampoco he hecho mis pinitos en la escultura, pero no estoy orgulloso como para ni siquiera mencionarlo más de 5 segundos. El tema es que el 3D no lo he trabajado aún. Y si algún día me pongo a investigar, pues ya me encontraré con la dificultad que supongo que entraña esculpir en 3D. Thank you, Giuliano. You are very, very, very kind. And next step. You use a titanium black, titanium white from Golden Paints. This is a very dense paint, and if you use too much water, you may destroy the layer. I'm trying to explain it on black. Susana, I love you, you know. A normal layer with titanium white is something like this. Very heavy.
And if you use some water, soon it comes like this. You see? And you can see as well in wet palette. This is not the same behavior like this. You see how fantastico, lol. Thank you, Gostangos and Juliana. Yeah, kiss the pigment. Thank you. I didn't find the right words. Now, the most important step, el paso más importante, añadir blanco en la preiluminación. Don't notice the reliefs. If you want, you can paint even shadows. You see? I'm not doing dry brushing. I am using a glaze with titanium white. It's moving. And now I use Antares red. Well, wait, please. This too. This is the same important. Well, now I leave some of white in the brush, and this is something I do automatically. Usually I'm not thinking a lot, and then I add some water and go to Antares red and mix, but I think white disappears. But this is the truth, I don't remove white from the brush. La línea del pelo la das luz extrema, no debería ir en sombra con la profundidad. Realmente no, porque es el mismo plano. Si tú colocas la luz así, te estás dando cuenta de que este plano y este plano, respecto al horizontal, dan la misma luz. Lo que sí debe ir en sombra son los planos que voy a marcar ahora. Así es. I don't want to look like Cristiano Ronaldo, but this is beautiful in real life. You must try at home, because this red is absolutely amazing. I promise. Sí, en una vista en picado, diríamos, ¿no? Esos planos son de luces. Y estos son de sombra. Mucho cuidado ahora, Sier. Take care with these shadows, because they shouldn't be too dark. But these, estos son planos de sombra. Así es. Y tiene mucho que ver con la pregunta que tú has hecho. Que si te fijas, mira, aquí tengo yo una falacia, bueno, donde explica esto, esto es un set cualquiera, que también está patrocinado, no sé si está Champi por aquí. Mira, aquí lo que dice, que esto es las luces, ¿no? No, aquí no hay problema, ¿no? Pero ¿y esto? Esto es exactamente igual. ¿Veis?
Entonces lo que hace aquí, estas son las sombras. These are shadows, not this one. Not because it's too deep and they should to be darker. No. Maybe if you are projecting shadows, but this is not a rule. My advice is you to understand why this must be a light area, you know. Lo interesante es que entiendas por qué así es. Esto es un plano de luz y esto también. Y es porque este puntito y este puntito realmente respecto al foco de luz forman el mismo ángulo. Y estos son los planos que o bien sombra o bien capa base. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora hay un poco más de delay. Vale, pues no. No hay delay. When you do pre-lighting, then you must paint a little smooth to clean transitions. I think it's very important. Don't look so much how it looks, a girl looks, if you are very dirty. The highlight, you can mix red and white, and now I'm adding sunny skin tone. Gracias. ¿Eres de Euskadi, Asier? Tengo un amigo que siempre me dice Anthony. ¿Qué tal, Anthony? Me alegro, Eliseo. Thank you, Ghost Angels. Beautiful as word. What is that figurine? Hi, sir. Say a boy. Boite. Welcome. Willkommen. this miniature is the devil from Nut Planet. Where are you from? Thank you, Susana. Like a Hellcat. French. Okay, I thought your name was like Deutsch, you know. Bienvenido, welcome, Sir Boyd. And here, Giuliano, you see how I concentrate, I paint a very, very little area to do reflections. We can't be too much generous. My English is not very good, sorry. Well, my French is awful. Je ne peux pas parler français. Merci beaucoup. Y poco más. Mezclas con blanco y el rojo y con carne dorada no sería más controlable. Es controlable con los dos, lo único que tienes que controlar es la cantidad de rojo. Entonces, si utilizas blanco, como ocurre aquí,
lo único que tienes que hacer es añadir más rojo si le tienes miedo. Y ven más despacio. Super vascazo. Cowen Sost. Yo de vasco tampoco sé mucho. Como Zoroniak, ¿no? El tema de las lenguas, pese a lo mal que... Bueno, no mal, pero... Que no tengo la oportunidad tampoco de hablar mucho. Hablo español. Siempre. Es un tema que me interesa mucho y todo lo que sea cultural me va guay. Gallego, catalán, euskera. Y me parece muy guay. Nosotros tenemos el andaluz, que es guay de la leche, pero no sé, es distinto, ¿sabes? Tenemos un acento muy marcado. I understand a little bit, no problem. Ok, thank you. ¿Tienes previsto vídeo de streaming de la nada? Sí, en principio streaming. Lo hemos hablado, le hablé con Esther. Ahora mismo Esther no está porque está en casa de la suegra y se ha ido, pero le parecía interesante y a mí también me lo parece que expliquemos las texturas de las alas. Entonces tengo que estudiar un poco lo que voy a hacer con las figuras, si voy a hacer las sombras proyectadas o no. Wow. Now I think it's better. Before it was very dark. Antes estaba muy oscuro. Sí, sí que tengo previsto hacer algo de las alas, pero no por aquí, sino por aquí. Por la parte de arriba. Bueno, así es. Hasta luego. Gracias por estar aquí. No me gusta este nivel de exposición porque en el momento que se me ve a mí un poco de carne, se me ve un poco de carne, rápidamente levanta mucho la luminosidad de la cámara y hace los balances automáticos. Entonces no me entiendo muy bien con la cámara. Sí tengo muchas ganas de ver cómo trabaja esa salida, perfecto. Pues las trabajaré. So much. I think it's too dark, but I think it looks better, more realistic. Vale, tengo una duda, y es que el terreno va a ir de lava, entonces lo voy a pintar como si como lava, pero no sé si esto lo voy a pintar como si fuera un ojo, porque es enorme, o si los ojos van a tener todos este tamaño. Ya sabéis que puede ser otro tipo de ojo. Lo pinto mejor como burbuja, ¿no? Imagino, parecerá mejor. This is going to be a lava base. And I'm asking if you, how would you do work this ball as an egg, as an eye, or maybe a bubble of lava. The floor is lava.
Sí, bueno, podría ser el ojo de un gigante, ¿no? Pero creo que sí, que queda más guay. Lo que pasa es que el otro día vi el retorno del rey y vi cómo se sumergía el anillo. Y me gustó, con, no sé, pensar en eso, en un ojo cayéndose. Pero si es una coleccionista, aquí creo que todo el mundo entiende el sentido de coleccionar cosas. No creo que estuviera muy risueña si se le ha caído un ojo tan grande a la lava. Bubble Den. Entonces, burbuja. The shore for me is, the shore is very important to me. I need to paint well, to paint lava because of reflections of light in the shore. Cada vez que digo shore me acuerdo de Gandía Shore y quiero pegarme un tiro. Un poco más anaranjado de lo que se ve. Bueno, chicos, estas son las últimas capitas de pintura que doy. Aprovechad y preguntad lo que queráis. Well, guys, these are my last layers. So if you have any questions, use the comments in chat and ask your questions, please. September is ending. The way I do the lava is by thin layers of red and there, and then the yellow is rising, you will see, because I'm going to paint some of this lava base. Es similar to the hair, es parecido al pelo lo que hago y ya lo conocéis porque lo hemos visto en algún artículo, en el del Marine Salamandra, de la caja. Lo que hago es que voy reduciendo el carrilito, aplico capas transparentes de primera hora con Mephiston Red y algo de negro y voy conectando. Voy añadiendo amarillo. Y luego al final algo de blanco. Negro aquí no va mucho porque entiendo que la burbuja es que tiene mucha temperatura y cuanto más temperatura más se va a acercar a aparecer un, a imitar un foco de luz y se va a acercar mucho al blanco. Estas intersecciones marcarlas mucho, suelen ser concentración de mucho metal. More powerful this cross. And these, the connections are very important because they have a high temperature. Well, I think my father is coming, so when the bell rings, I need to go to help. Wow!
the nearer the bubble, the more yellow you see. I don't know how you do see on the web, on the cam. Do you see okay? ¿Lo veis bien? Gracias, Sona. Estáis todos muy callados, ¿eh? Os habéis ido a comer, ¿verdad? Estáis... Mirando. Gracias, Miguel Ángel. Estamos ensimismados. ¿Cómo os gusta reíros de mí, eh? Vale, esto que estoy haciendo es una temeridad. Porque no debería perfilar esto hasta que no quitara la cinta, porque puede que esté pintando cinta. Pues sería muy divertido que luego se fuera la pintura, pero bueno, no pasa nada porque tampoco entraña mucha complejidad luego perfilarlo. Creo que ya hicimos, bueno, pero fue en privado, un vídeo de cómo pintar lava, ¿no? En directo. Yo estoy comiendo con mi novia y viéndote pintar. Buena Alejandro y buena novia de Alejandro. Te lo agradezco, Miguel Ángel. Buenas, estoy por aquí, ¿vale? Pero estoy liado. Sí, en streaming ahora. Luego hablamos. Se llama Ana. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo se siente al estar con un chico friki? La burbuja está muy caliente, entonces cuanto más caliente, más amarillo y más luminosidad. No abuséis de blanco, pero sí que... Pero sí que conviene que concentréis eso, el poder. El poder, por el poder de Grayskull. Le gusta mucho como... Mucha...
Muchas gracias, Ana. Suelo tener esa fortuna. A las novias de mis amigos les gusta mucho cómo pinto. No sé. Oh, me imagino que eso será bueno. A mis amigos no. Así que eso es una ventaja o un inconveniente. En cualquier caso, más bienvenida eres tú, Kale. Vale, la lava no funciona bien cuando... Ya sabéis, cuando se proyectan sombras naturales, porque el amarillo muere muy rápidamente. ¿Cómo quedaría con la parte superior más oscura y con las líneas rojas? La lava enseguida empieza a enfriar en la superficie de contacto con el aire y a oscurecer con ello. ¿Sabes cómo te digo? Sí, a ver, realmente esto es una lava fantástica. Yo cuando pienso en lava pienso en películas tipo Retorno del Rey, cuando está Frodo a punto de explotar el anillo. Y no pienso en la lava... real, real, porque la lava real no proyecta tanta luz, proyecta luz a los objetos que están muy cerca. Entonces nosotros la pintamos como si fuese un fuego, pero realmente es lo que tú comentas, es casi salsa de tomate. No he entendido bien la pregunta. Pero me da que pensar que de alguna forma te la he contestado. Dices, ah, ok, Antonio, que haces lo que te da la gana. Vale, entonces entiendo, entiendo. No, no es eso, te estoy explicando porque... Me gusta interpretarlo como si fuese eso, energía naranja. Y ya os digo, le doy mucha importancia a la zona de las orillas. Y luego pues me va a tocar, por supuesto, congruentemente... Ya, a ver, cuando te refieres a realidad, yo he visto documentales de lava, me he documentado, pero no he visto lava de verdad, entonces yo también trato de fijarme en la realidad, pero bueno, te he comentado cómo lo interpreto. Aquí no puede quedar muy oscura porque está el foco. ¡Wow! Mucha agua. Tampoco lo he visto en persona. Sí, sí, está claro. Cuando lo has comentado me ha venido la escena de la peli. Ciertamente es como dice. Ellos la interpretan como fuego, ¿no? También entiendo que cuando el material esté más... No sé, cuando acabe de... ¿Cómo se dice? De el volcán de despertar. Será mucho más... OSL, ¿no? Como más fuego. Aquí realmente hay libertad. Tampoco me imagino un Highlander, ¿no? En Pompeya. ¿Entiendes lo que digo, Miguel? Entonces siempre vas a tener libertad para interpretar como tú más te guste. Estoy dando muchas vueltas para que no
pensáis en plan, es que esto es una lava fantasía, no es una lava realista. Pues claro, no sé, no, tampoco es eso cierto. Porque no he visto nunca una lava. Voy a ver si esto... Por Dios. Se ve muy diferente en mano. Se ve bastante diferente. ¿Veis? Me alegro, mi ángel. El rojo en la otra cámara muere. Es curioso porque es el mismo rojo luego que se ve aquí en el móvil, pero... Pero bueno. Y ya con esto sí que lo vamos a dejar por aquí. Últimamente los streamings son muy largos. Yo creo que es porque estás tú, Miguel Ángel. Me gusta que estés en los streamings. Voy a desconectar y nos vamos a comer, ¿vale? Ha sido un placer teneros. Bienvenidos a los que habéis venido nuevo. Y espero que paséis un buen sábado y tengáis un buen fin de semana. Me quedo unos segundillos por si tenéis alguna pregunta que hacer. Gracias a vosotros. Soy un preguntón. No, pero a mí me interesa que sea así. Yo creo que cuanto más preguntéis, luego al final más sacáis de esto. Es de lo que se trata. No vengo aquí a rayaros, simplemente quiero que participéis. Así que hacéis muy bien. Hasta luego, Alejandro. Gracias, Miguel Ángel, tú también.